Good evening. How are you today? Good evening. Good evening, Emerson. Carla, Hazel, how are you today? Hi, teacher. Fine. Fine. Okay. How about you, Ulises? How are you today? Fine, teacher. Nice. Okay, welcome, Jose. How are you today, Jose? Hi, teacher. I am fine. Okay, where are you? Are you in your work? Yes, teacher. Why? Va a estar hasta las 10 de la noche en su oficina. A las 4 de la madrugada. Really? Why? What happened? Tengo... What do you do? Tengo, un castigo. Tengo desembolsos urgentes. No. ¿Ah? Tengo muchos pendientes. Ah. Muchos pendientes. Okay. Okay. So I hope you have a lot of coffee ready so that you can be awake. Mm-hmm. Ah, okay. That's good. Okay, Carla, how are you today, Carla? Fine, teacher. Fine. What are you drinking? Chocolate. Ah, is it raining over there or has been raining over there? Has it been raining? What? No. It's been raining. Ha estado lloviendo. Hace un rato. Oh. Pero ya se calmó. Okay. That's good. Hazel, how are you today, Hazel? Okay, Katiel, how are you today, Katiel? Hi. Okay, are you okay now? Are you okay? Yes. Ah, okay, nice. Okay, so welcome to the English class. Welcome, Eduardo is just joining us today. So welcome, Eduardo. Welcome. All right. Vamos a comenzar. Today, the topic for tonight, it's how to use have to and need to. Okay. That's the topic for tonight. How to use have to and need to. So basically, ¿cuál es el objetivo? The objective is that you will be able to use have to and need to, right? So basically what we're gonna be looking at today is about the when to use have to and when to use I need to. For example, one is for obligations and the other one is for necessities. Okay, so we're going to learn that. Okay, so the dates. Yesterday was, what day was yesterday? Does anybody know? Mm-hmm. ¿Qué día fue ayer? Wednesday 20. Wednesday. 20, 21. 22. 22nd, yes. Yesterday was Wednesday 22nd, 2022. Okay, what about today? What day is today? Today is Thursday. 23rd. Mm-hmm. 23rd, yeah. June 23rd. 2022. Mm-hmm. 2022. 2022. What about tomorrow? Tomorrow will be, what day will be tomorrow? Friday. Yeah, tomorrow will be Friday. Mm-hmm. Friday. June. 20? Yes. Tomorrow will be Friday, June 24th, 2022. Okay, thank you. Okay.
As a review previous learning, vamos a repasar. Ayer aprendimos imperatives, okay? Or commands. Okay, good. But as a review, para repasar, aquí tenemos una información, ¿sí? Dice, fill in, do, talk, close, be, clean, eat, on the right part. For example, the first one. Imagínense la mamá regañando al hijo. ¿Qué cree que le dice? Okay, los verbos, miren. The verb is do, talk, close, be, clean, eat. ¿Cuál será la primera? Clean your bedroom, please. Okay. Yes. It's a clean. Clean your bedroom, please. Okay, good. What about number two? Please. Mm-hmm. Aquí están los verbos. Do, talk, close, be, clean, eat. Please don't eat. Yes, please don't eat. Okay, let me make it in the lowercase, don't eat. Okay. Please don't eat in here. Okay, what about number four? Number three. Vamos, estamos repasando lo que vimos ayer. Number three. Please. ¿Cómo sería? Please. Please don't talk in class. Don't. Please don't. Don't talk. Talk. Okay, don't talk in class. Good. What about number four? Mm-hmm. Open. Open. Mm-hmm. Miren los verbos. ¿Tengo el verbo open aquí? No, ¿verdad? Solo tengo do, talk, close, be, clean, and eat. ¿Cuál de todos esos verbos puedo utilizar en la pregunta, en la número cuatro? Close the window, please. Okay, yes. Close the window, please. Okay, perfecto. What about number five? What about number five? Mm-hmm. What's the idea? Do your homework. What? Do your homework. Yes. Do your homework. Good. Number six. What about number six? You know number six? No. Be late. Huh? Be late for school. Ah, pero mira, ahí está una X. Eso significa que sería negativo. Don't be late for school. Yes. Don't be late for school. Okay. Yesterday we were working on that. Ayer vimos eso. Okay. Ayer estuvimos practicando con with that. Okay. So now let's move on. Okay. Vamos. Review previous learning. Vale, díganme un imperativo en cada una de las oraciones. ¿Quién quiere agarrar cada una? Ok, I'm sorry. ¿Quién quiere agarrar el número uno? ¿O lo asigno? Vale, Carla Eugenia, number one. José Alexander, number two. Emerson, number three. Hazel, number four. Katiel, número 5. Eduardo, number 6. Senia, number 7. Número 7. Imelda, number 8. Número 8, Imelda. Carlos Alberto, number 9. Y Vladimir, número 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es hacer un imperativo. Por ejemplo, yo voy a hacer el número 11, miren. El número 11, number 11. ¿Ok? Number 11, veo a alguien con la mano levantada. Podría ser, raise your hand. ¿Sí? Levante tu mano, ¿sí? Raise your hand. Esa sería para el número 11. Vaya, vamos. Vamos a ver. Number one, ¿qué podría ser el número uno? Si ven a alguien ahí parado con su libro. Study for the exam. Okay. Okay, yes, study for the exam, puede ser. Okay. Qué genial. No sé si le agarraría el hilo, Carla. ¿Le agarró el hilo usted ahí? Hey, Carla. Hola, teacher. Sí. Student. Vaya. Para comenzar con un imperativo, ¿con qué comenzamos un imperativo? Ayúdenme por favor acá. ¿Con qué comenzamos un imperativo? ¿O un mandato? ¿O una orden? ¿Con qué lo comenzamos? Con un verbo de acción. Con un verbo de acción. Vaya, por ejemplo, ¿cuál cree que podría ser aquí? Si veo a un alumno, a un estudiante con un libro. Puede ser. A school. Go to the school. Ajá, puede ser. Ahí está, miren. Go to the school. Vaya, ok. Ahora sí, number two. Who has number two? Don't use your cell phone. Mire, papi, le cuento. Hello. Don't use your phone. Okay, don't use your phone. Okay, good. Perfecto. Vamos a número tres. Number three. Open the window. Open the door. Sorry. Okay, open the door. Good. Number four. Number four. Write in your book. Write? In your notebook. In your notebook, okay, good. Recuerden, solo estamos repasando lo que vimos ayer. Okay. Aquí dijeron, open the door. Open the door, good. Aquí dijeron, don't use your cell phone. Vamos a ver. Don't use your phone. Okay. Vaya, number five. What about number five? ¿Cuál sería number five? Pay attention. Ah, okay. Thank you. Good job, Katiel. Vamos. Number six. Listen to me. Okay, listen to me. Nice. Okay. What about seven? ¿Qué será el número seven? ¿Qué será el número 7? ¿Qué será el número 7? ¿A quién le toca el número 7? A mí, pero no le encuentro sentido. Si veo que está parado, ¿qué cree que? Si cree que está parado, podría ser, por ejemplo. Stand up, please. Stand up, please. Ajá, good. Ya ve. Excelente. Bueno. Number eight. Número ocho. Número ocho. ¿Cómo sería el número ocho? ¿A quién le dije el número ocho, por cierto? Creo que fue a Carlos, creo. Carlos Alberto. Soy el once. Ah, okay.
Perdón. No, el 11 yo lo hice. Pero bueno, perdón, hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos, el número 8. Ah, ok. Hagamos juntos el número 8. ¿Cómo sería el número 8? Don't eat here. Okay, good. Don't eat here. Okay, number 9. ¿Cómo sería el número 9? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería el número 9? Ajá. ¿A quién le toca el número 9? ¿Podemos ayudarle? ¿A quién le toca el número 9? ¿Sí? Practice English. ¿Sí? Practice English. ¿Ok? Número 10. Número 10. Carlos. Number 10. Close the door. Oh, yeah. Good. Close the door. Thank you, Vladimir. La 11 ya la hicimos. Close the door. Ok, la 11 ya la hicimos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la 12, todos juntos. La 12. Si está sentado, ¿cómo sería? Sit down. Sit down, please. Sit down. Okay. Good. But perfecto. Thank you so much. Thank you for participating. All right. Sit down. What? Okay. I'm sorry. ¿Cómo dijimos que sería la número 12? Por cierto, se me olvidó. ¿Cómo le vamos a poner a la número 12? Sit down, right? Sit down. Okay. Vamos. Vamos a hacer una actividad ahorita y quiero que por favor. Vamos, quiero que por favor, vamos a jugar The Category Game. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, Category Game. ¿Cómo le dicen en español ustedes? ¿En el lenguaje salvadoreño cómo sería? ¿Cómo sería en el salvadoreñismo? ¿Cómo le decimos a eso? ¿Ah? Miren, aquí en Morazán, los hipotes antes le decían bachillerato stop. No sé por qué. No sé por allá en Oriente, allá por Occidente o en la Central. ¿Ah? ¿Cómo le decía? En Occidente igual. Ah, bachillerato stop. Ok. Bachillerato stop. Ah, ok, va, chévere. Entonces, vamos, háganme un cuadro, por favor. Un cuadro tal como está acá. Country, animal, food, clothes, job, and city. ¿Quién no ha jugado ninguna vez este juego? ¿Quién? Who? Supongamos que yo le doy la letra N. Escucha bien cortado, teacher. No lo entiendo. Déjeme consultar si todos es igual. ¿Todos escuchan cortado? Yes, teacher. Hola, hola. Hello, hello. Hello. Okay, good. ¿Se me escucha cortado aún? ¿Todavía? Yes, ¿se escucha cortado aún? Ya mejoró, teacher. Ah, bueno, vaya, ok. Vaya, les mencionaba que me gustaría que hagan un cuadro tal cual, así como está acá. Miren. Ok, con country, animal, food, drink, clothes, job, and city. Por ejemplo, alguien no ha jugado nunca este juego. ¿Quién no lo ha jugado? Ajá. Ok. Si yo les... ¿Ah?
¿Ah? Salud. ¿Cuál juego, teacher? Este juego. El en español ustedes le dicen bachillerato stop. Uh-huh. Bachillerato stop. Sí. Sí. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? No, teacher. ¿Ah? No. Vale. No, 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 no. Ah, vaya, mire que este internet está bien rebelde ahorita. Okay, what about now? ¿Y ahora? Vaya, permítanme un momento, voy a cambiarme de internet. De hecho, no lo escuchamos a usted. Okay, voy a cambiarme de internet ahorita, okay? Permítanme un momento. Va, espérenme un momento, ahorita voy a cambiarme los datos, así que espérenme un momento. Ok, vaya, mientras yo explico, háganme un cuadro tal cual ven este, por favor, en su cuaderno. Ok, y me avisan, por favor, cuando lo hayan terminado. Me avisan cuando terminen, por favor, y tengan el cuadro con country, animal, food, clothes, job, and city. ¿Estamos bien? Yes. Estamos bien. Ah, perfecto. Solo denme unos segundos. Voy a pasarme ahorita a la red de mi teléfono. Ok. Just give me a second. Okay. Vamos a ver. Vamos. Ahí anda, Kitty. Vale. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? ¿Se ve claro todo? Uh-huh. ¿Mejor? Ya te lo voy a poner, espérate. ¿Mejor? Ok. Vaya, vamos. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Por ejemplo, si yo le doy la letra N. Okay. Country. Déjame un country con la letra N. Nicaragua. Ok. Nicaragua. Ok. Nicaragua. Ok, good. Nicaragua. Ok. What about an animal? With the letter N. ¿Será que hay algún animal con letra N? Nope. Ok. Not available, voy a poner. Not available. What about food or drink? Con la letra N. ¿Ah? In English. Food or drink? What do you think? ¿Ah? Food or drink? Hello? Nuggets. What? Oh. Nuggets. Oh, nuggets. Okay. Nuggets. Mm-hmm. Okay. Nuggets. Okay, good. What about clothes? Con N. Ajá. Todos juntos, porque ya lo puedo poner a ustedes a jugar solitos. Clothes. ¿Sería marca o vamos con marca. En caso de que no Nike. Haya Nike, ok. Vámonos con marca. Ok. Job. What about job? Nurse. Ok, nurse. Good. What about city? Nevada. Yeah. Well, yeah. Aunque Nevada es como un... ¿qué? Un estado. Va, chévere. Ahora que sí, ya saben, vamos entonces ahorita, por favor. Vale, ahorita les doy la letra. Vamos a ver. El primero que termine dice bachillerato stop, ¿ok? Remember, everything has to be in English. Vamos. La letra es... Tan, 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 tan. Easy. A.
Hey, vamos, quickly. En su cuaderno, por favor. No, 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 en su cuaderno, por favor. En su cuaderno tienen que hacerlo. Por eso les dije que hicieran el cuadrito. Uh-huh. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién, quién? ¿Nobody? Espero que no vayan a estar copiando, buscando en internet, ¿ok? Vamos, vamos, quickly, quickly. Hello. Mm-hmm. Ok, Eduardo Franco Núñez. Vamos a ver, Franco. Vamos a ver, Eduardo. Vamos, country, Eduardo. Eduardo terminó. Country. Argentina. Ok, animal. Bueno, Nelson. Food or drink. Apple. Clothes. Armani. What? Ah, okay. Armani. Puede ser una marca, ok. Puede ser una marca, ok, good. Job. Abogate. A what? Abogate. No. Oh no. No. Eso no es, no es un no es un trabajo. Ah, okay. No, es una profesión. Okay. Sí, es profesión. Okay, no. Eso es abogado, significa lawyer. Lawyer. Okay, vamos. También he visto que lo escriben así. Ah, okay, pero no realmente como verbo, tal vez le creo, pero no como nombre o como profesión. Así que no tenemos ganador, ¿ok? No tenemos ganador. Abogate es de abogar. Exactly. Yes. Cuando está abogando por alguien, pero la profesión es lawyer. Vaya, lawyer. Vamos. La siguiente letra. Vamos con la siguiente letra. La siguiente letra es letter C. Go. Vamos. Okay. Vamos a ver. Come on, come on. I need a winner. Necesito un ganador. Vamos, quickly, quickly. Nobody? Me? Okay, hey, who is me? ¿Quién dijo me? Me? Who? ¿Quién? Okay, Douglas, vamos a ver. Hazel. Douglas. Okay, vamos a ver Douglas o Hazel. Hazel primero. Vamos a ver Hazel. Country. Canadá. Okay. Animal. Cat. Food or drink. Coffee. Clothes. Century. Okay. Job. Chef. Oh. What? Me equivoqué. Chef, puse también oficio. ¿Cómo puso usted? Chef. No, no puso chef, puso otro y dije, puse a reír. ¿Qué puso originalmente? No, ¿qué puso? Eso puse. No le creo, pero bueno, vamos, Siri. Cuscatancingo. Cuscatancingo. Okay. Ok, vaya, Douglas, thank you, Hazel. Ok, bingo. Ok, Douglas, country. Ok. Douglas, country. ¿Ah? ¿Ah?
No le escuché a Douglas que dijo el country. What? Okay, animal. What about animal? Animal. Mm-hmm. Animal, cat. Okay, food or drink? Cock. What? Cock. Coca-Cola. Oh, Coke. Coke. Okay. Coke. Okay. Coke. Clothes. What about clothes? Cat. Okay. Job. Sorry? Job. A customer. Customer? Customer service. Customer service? Customer service representative, probably. Un representante de servicio al cliente. Customer representative. Okay. What about city? Columbus City. Columbus City. Okay. Because of the time, I wish I could continue, but because of the time, I need to clear everything and continue with today's lesson. All right. Please open your cameras. I'm going to call out your name. Voy a pasar lista ahorita, por favor. Please open your cameras and say, I'm here, I'm present. Oh, this is me. Ok, vamos a comenzar con... Give me a second. Ok, just give me a second, please. Hola, hola. Hello, hello. Hello, hello. Pásela y se la pasa al teacher. En el chat que lo vamos a pasar. Hey, los escuché, que siempre los cacho a ustedes. Vaya, miren, por algún motivo... Ni una compañía ni la otra están funcionando bien y no quiero mencionar el nombre, ¿verdad? Porque puede ser que puede ser que tenga alguno de los trabajadores acá y no quiero mencionar nombre. Vaya, me disculpo, ahorita voy a mencionar sus nombres nuevamente, ¿ok? Así que, I'm sorry for that. Vamos con el primero. Eduardo. Eduardo. Okay, Eduardo. Hola, hola. Los que no vieron la cámara es que ya se sabe que quizás me escucharon la instrucción. Vaya, me disculpo nuevamente. I'm really sorry. Sure. Yes, tell me. Mandamos una foto en el grupo. Uh-huh. Los que activamos la cámara somos los que estamos presentes. Solo pase a los que no salen presentes. Es increíble, oiga. Ningún mensaje de WhatsApp sí. Se me puede ir ahorita. Ninguno. Entonces les estaba escribiendo al grupo y nada, no se va todavía. Uh-huh. Sí. Pero ya pasamos lista. Es que ustedes son bien creativos, la verdad que admiro esa creatividad de ustedes. Ajá. Pero me imagino que... Vamos a poner nota nosotros solos también. Sí, aquí me acaba de caer. Ah, ok. Sí. Ya tengo... Habíamos 13 activos. Vaya, voy a ir poniéndoles ahorita la nota, por si alguno está acá, voy a ir mencionando porque aquí los tengo, aquí estoy viendo ahorita. Vaya, deme en un momento. Vaya, tengo a Eduardo, lo tengo acá. Vamos a ver, Miguel. No está Miguel. Ok, vamos a ver. Tengo a Carlos Vladimir, si lo tengo.
Tengo a José Alexander. Vamos a ver, José Alexander. Sí. Presente. Ajá, tengo a Douglas. Sí, tengo a Douglas. Estoy. Sí. Sí, 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 sí. Solo de que ahorita se trabó nuevamente la lista de asistencia y no puedo pasar. Bueno, pero bueno, aquí tengo ya la prueba de que están acá en clase, así que eso lo voy a actualizar cuando. Vamos a tener que contar entonces. No, 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 no. Para nada, para nada. Bueno. Alexander. Miren que pareciera mentira, pero como que este internet quiere jugar. Relax, teacher, usted relax. Nosotros sabemos que la tecnología se pone de mero complicada. Nosotros vamos a practicar para que vean que estamos en clase. Vaya, vamos entonces. Voy a compartirles ahorita. Teacher. Ajá, dígame. Teacher, la otra que puede hacer, pues, una sugerencia técnica. Uh-huh. Bueno, no sé cómo está el cronograma de la clase de hoy, pero si tiene alguna actividad para practicar, para hacer algo, no sé, tal vez lo hacemos y usted toma unos 5 minutos. Y apague todo el equipo del router y todo lo del modem y luego lo vuelve a conectar después de 30 segundos. Sí, sí, vamos el problema no creo que sea, bueno, sí, ya identifique, el problema es que está oscuro y está como que quiere caer una buena tormenta, entonces eso ha hecho de que la red de internet y la red del teléfono estén, no sé, entonces, por ese motivo es que creería yo de que está fallando mucho. Bueno, y es que ahorita ya comenzó a llover muy fuerte. Bueno, está comenzando a llover. Pero bueno, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahorita está cortado. Ah, bueno, solo déjenme anunciar en el grupo. Deme un momento, voy a anunciar en el grupo de maestros porque yo debo de tener la cámara encendida en todo el tiempo, así que voy a mencionar por qué voy a tener la cámara encendida, ¿ok? Permítanme un momento, ¿ok? Ok. Uh-huh. Cuenta con el voto de... Bueno, presente. La vacación que no se tomó ayer la podemos dar hoy. Cabal. Bueno, ahora sí creo que sí estamos acá. Bueno. Ay, ¿qué se le va a hacer en este caso, verdad? Uh-huh. Bueno, vamos entonces. Sí escuché la sugerencia. Es solo de que para movernos a la sugerencia, debí de haberle ya explicado un tema, lo cual es muy importante para que ustedes hagan los ejercicios. Ok. El tema para esta noche es cuándo utilizar need to y cuándo utilizar have to. No sé si pueden ver ahorita lo que estoy compartiendo con ustedes. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo no veo nada, Ticho. No vale. Se logra ver. No se logra ver, Ticho. Ok. Ahorita sí, voy de nuevo compartiendo pantalla. Ahora sí. Sí. Va. Perfecto. Va. Les explicaba que today. ¿Qué se le va a hacer en este caso? Ok. Vamos a trabajar en algo muy rápido ahorita mientras estamos en esta pelea de que sí, que no, que el internet. Vaya, vamos, les voy a presentar algo muy rápido ahorita, ¿ok? Y es la parte de cuándo utilizar need to. Need to. Ok, no sé si ustedes tienen una idea cuándo se utiliza need to. Necesito. Exactly. So we use need to cuando tenemos una necesidad. O cuando hay algo esencial que debemos de hacer. Por ejemplo, I need to eat some food.
I need to eat some food. El otro es, I need to drink some water. La otra es, I need to do my homework. Okay? I need to do my homework. O sea que utilizamos need para expresar o cuando hay algo que es muy esencial, algo que es necesario. Okay, y como ustedes pueden ver acá, en la parte de acá, siempre, siempre en la tercera persona con he, she, and it, ¿qué es que le pasa al verbo? ¿Se acuerdan lo que le pasa al verbo? ¿Qué le pasa al verbo? Exactly, yes. Le agrego S, o sea que siempre, siempre voy a respetar la regla de la S con he, she, and it. All right. No así con I, you, we, and they. Ellos simple y sencillamente, por ejemplo, puede decir I need to, you need to, we need to, they need to. Va, chévere. Como les estaba explicando, ¿cuándo utilizamos need? We use need plus el infinitivo para expresar to say that something is necessary or unnecessary. You can use this form for habitual, general, and specific necessities. For example, you usually need to check in at least 2 hours before a flight leaves. Okay? Entonces, vemos cuál es la importancia de qué, de utilizar need to. Ahora, en el chat, por favor, escríbeme algo, una necesidad que ustedes tienen. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a escribir acá, por ejemplo, voy a escribir. I need to sleep 8 hours. I need to sleep 8 hours. Es una necesidad que yo tengo. Vamos a ver, alguien en el chat escribió. I need to sleep. Ajá. I need to go to sleep. I need to finish a budget today. I'm sorry, José Alexander. I'm very sorry. ¿Qué más? Oh, pero ya vamos a ver algo ahí. Me pregunto si eso será una necesidad o será una obligación, José Alexander. Y allí vamos a entrar al otro tema de need to y have to. Son dos cosas muy diferentes. I need to es algo que es interno. ¿Ok? Por ejemplo, Emerson dice, I need to drink water. Muy bien. ¿Qué más? Ese yes. Need es como una necesidad biológica, ¿no? Bueno, no realmente biológica, pero es parte de ello. No solo necesidad biológica. Uh-huh. Sí, okay. Ajá, pero sí, es una necesidad que usted tiene que no se la está imponiendo a alguien más, sino que usted mismo es algo que usted tiene que hacerlo, porque es esencial para usted. Uh-huh. Y ahí es que voy a ver el ejemplo. Esencial. Ajá. Y ahí voy a ver el ejemplo de have to, miren. Y ya que Alexander escribía, I have to write a report o algo así, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Miren, have to. ¿Qué es have to? We use have to express obligation. Oiga, me pregunto, les pregunto a ustedes, ¿beber agua es una obligación? To drink water is an obligation? No. No. Les pregunto, take a shower is an obligation? Take a shower? No. No. Es una necesidad, pero que sea obligación, no. Because I know, yo sé que uno de ustedes, you don't take a shower when you go to work. I know. And no worries. I'm not going to tell you secrets. No voy a decir su secreto, okay? Okay. Para algunos quizás es obligación. Ah, ahí está. Ve, debería de ser, it should be a necessity. Debería ser una necesidad.
debería de ser una necesidad, no una obligación. ¿Ok? Entonces, utilizamos have to when to express obligation. ¿Ok? ¿Estamos ahí con have to? Por ejemplo, I have to work. Me pregunto, ¿será necesidad o será obligación? Yo creo que es I need to work. Ambas, dependiendo. I need to work porque necesito dinero. Ajá, necesito comida. So I need to buy food. So I have to work. Es una obligación. But, miren los ejemplos. Por ejemplo, I have to play basketball in this campus. ¿Sí? I have to read books in university. Aquí no es, por ejemplo, cuando usted está en la universidad, usted no necesita leer libros. Usted tiene que leer libros porque es una obligación. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los verbos he, she, and it. ¿Cuál sería el verbo? ¿Cuál es la conjugación de ese verbo? En este caso, el verbo have, como ustedes muy bien lo saben, es un verbo irregular. Es decir, que para he, she, and it, no voy a decir haves. No. Es un verbo irregular, por lo tanto, será has. ¿Ok? Por eso aquí está en rojito. Mira, ya lo vieron. He has to phone his wife every day. You know, cuando encontré ese ejercicio me puse a reír. Porque dice, tiene que llamarle his wife every day, todos los días. Y está como obligación. ¿Ok? Claro. ¿Ok? Está como una obligación, no como una necesidad. Okay. Debería. ¿Ah? Debería, ok. Vamos, miren con she, el ejemplo con she. ¿Me lo puede leer, Imelda, por favor? El ejemplo con she. She has to swim. Swim. Uh-huh. In the pool for two hours, okay? 2 hours. Hours. Okay, yeah, thank you. Yo creería que esta persona es un nadador, es un swimmer, un nadador, por eso tiene que estar en la piscina por 2 horas. Vamos a ver. He has to jump over the chair for a biscuit. We have to play our instrument for hours. ¿Sí? It's an obligation. Okay? Okay. Estoy leyendo los ejemplos ahorita de I need to y veo veo que, por ejemplo, cuando veo esos ejemplos ahorita y veo ejemplos que dicen I need to drink coffee. Yes. No es obligación, sino que es una necesidad, right? Vamos a ver, por ejemplo, Hazel dice I need to drink coffee in the morning. Vamos a ver a Vladimir. Vladimir dice I need to learn English. Yes. Eso es cierto. Imelda dice I need to, creo que Imelda quiere decir, yo necesito tener, pero ahí dice, I need to new shoes. I need to new shoes. Creo que lo que ella quiere decir es, I need to have new shoes. ¿Ok? Bueno, vamos. Let's go. Vamos a ver. ¿Me escuchan bien o se escucha cortado? ¿Se escucha bien? Yo escucho bien ahorita. Vaya, solo me disculpo si escuchan que les estoy gritando, pero es que ni yo mismo me escucho qué les estoy diciendo. Porque está lloviendo fuerte. No sé si escuchan al fondo la lluvia. No se escucha. ¿No se escucha? No. Y ahora sí. No. Ok. Anyway. Sigamos. Por ejemplo, si usted tiene que escribir correos electrónicos, entonces
es I have to, porque es una obligación que tiene que escribir. ¿Ok? Si tiene que escribir reporte, sería, ¿cómo sería, José Alexander, si tiene que escribir reportes? I have to. ¿I have to qué? I have to write reports. Reports. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Quiero que me mencionen algunas de las obligaciones que ustedes tienen en su trabajo. I have to. Que vaya con I have to. Ajá. ¿Alguien? ¿Obligaciones en sus trabajos? I have to call clients in the client. Ok. ¿Sería visitar o qué sería? I have to qué? I have to call in the client. Ah, I have to call clients. Es una obligación. Tengo que llamar a los clientes. ¿Qué más? ¿Qué más? I have to. Ajá. Hazel, what about you? En su trabajo, Hazel, ¿qué es una obligación que usted tiene que hacer en su trabajo? Ya la dije, I have to call in clients. Ah, ok, lo siento, pensé que era Imelda que me había contestado. A veces confundo sus voces. Pero thank you, Hazel. Ah, pues le toca a Imelda. Imelda. Es que no sé cómo se dice apertura. Open. I have to open qué. Necesito aperturar qué. Cashier. Oh, ok. Cashiers, ok. I have to open cashiers. Ok. Vamos a ver, Douglas. Algo que usted tiene que hacer en su trabajo. Tell me. Something that you need to do. Or you have to do. Okay, you write report. Okay, I have to, ya está, I have algo to, más. To make report every Sunday. Okay. Every Monday, sorry. Dígame algo que sus compañeros no hayan dicho. Además de write report, ¿qué más? I write report. Calls. ¿Qué ver? Bueno. Ajá. Codification, ¿cómo se dice? Gastos son, ¿cómo se dice gastos? Gastos en inglés. Expenses. Ajá, expenses. Expense codificate o codificate expenses. Pero ¿cómo así? Codificar gastos sería como que, ¿a qué se refiere con codificar gastos? ¿A qué se refiere? A ver. Se refiere a, no sé, meter los bueno, gastos. Send to emails. Ah, okay. I have to send emails. Okay, good. Vamos a ver. Okay, Jacqueline, en su trabajo, ¿qué tiene que hacer en su trabajo, Jacqueline? ¿Qué es una obligación? I have to write financial reports. Okay, I have to write. Okay. Financial reports. Okay, vamos a ver. Eduardo, ¿qué tiene que hacer en su trabajo, Eduardo? Eduardo. No está Eduardo. Vamos a ver a Vladimir. Creo que Vladimir ya me dijo. No. I have to end meeting with general manager. Oh, okay. I have to attend. I have to attend general meeting. Meeting with a general manager. With the manager, okay. Ahí vamos, con el manager. Vamos a ver, what about you, Ulises? I have doing the test what? Performance. What? I have a doing test performance. I have to do. Do. Uh-huh. Test performance. Test performance. Tests, okay. Test performance. Okay, test performances. Bernardo, ¿está Bernardo por acá? ¿O no está hoy Bernardo? Sí, teacher, aquí soy. Es que estaba callado, ajá. You've been quiet today. I have to taste the new products.
Okay, good. The new products. Okay, good. Vaya, listen up. También con I have to, también puede ser una responsabilidad que no les toca que hacer a ustedes. Por ejemplo, en mi caso, una responsabilidad que yo puedo hacer es I have to teach classes, in my case. Okay, es una obligación. Pero por ejemplo, una obligación que yo no tengo es I don't have to, no tengo, I don't have to, vamos a ver, ¿qué no puedo hacer? Okay. I don't have to, okay, maybe in my office, I don't have to talk to the dean. Open your office, no. Open your office. Okay, yes. I don't have to clean my office. Oh, clean. Yes. No tengo que limpiar mi oficina. I don't have to clean my office. Pero sí tengo, I have to teach classes. Okay. Lo que quiero decirles es que pueden ser negativos y pueden ser positivos también. Con have to. Okay. ¿Hay alguna consulta hasta este momento? ¿Está bien claro cuándo utilizar have to and need to? Yes. Yes. Vaya, entonces vamos al libro. Go to the manual, the student manual. Okay, vamos a la página page 26. Go to page 26. Vaya. Y vamos a reforzar más el tema que acabamos de ver ahorita. Okay, page 26 and 27. Okay, vamos, page. Okay. Okay, page 26. Vamos, ¿ya están en la página 26? Yes. Okay, aquí estamos. Vaya, miren. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Yes, okay, good. Okay, awesome. Vaya, si ven acá, aquí vemos una conversación entre John and Anne. Okay. Por ejemplo, dice, listen to your teacher, read the conversation. Okay. Yo voy a ir leyendo, pero también quiero que ustedes lo vayan leyendo por sí solos, okay? Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Vamos, ahora quiero que necesito dos personas, dos voluntarios. Uno que sea John y el otro que sea Anne. José Alexander es uno, él será John y necesito una dama. Okay. Teacher. Who? ¿Quién? Katiel. Katiel, okay. So, José, usted John y Katia es N. Vamos. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings. Mm-hmm. Yes. For tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting.
That sounds interesting. Mm-hmm. Okay, thank you, Katiel, and thank you, José. Vamos a ver, necesito dos voluntarios más que quisieran practicar su inglés. Vamos. Come on, come on. Who? Hazel and Douglas, okay. Vamos, Douglas, usted es John y Hazel is N. Okay. And is there some time you need to do tomorrow? Yeah. Actually, I need Rachel, two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, thanks, too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. Things sound interesting. Okay, thank you. Va, vamos, repitamos todo junto la palabra canceled. 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 Yeah, canceled. Everyone? Canceled. 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 Ahora repitamos la palabra reschedule. Reschedule. Schedule. Yeah, reschedule. Reschedule. Okay, what listen is to. Teacher? Por ejemplo, si usted tiene ya tiene una reunión a la 1 de la tarde, pero la persona no llegó, usted tiene que reschedule, tiene que reprogramar. Exacto, yes, reprogramar las dos reuniones. Ok, that's interesting. Ok, one more, two more, una pareja más, please. Ok, Emerson sería John. Necesito a woman, una mujer, para hacer el papel de N. Who? Hello. Hello, hello. Ok, vamos a ver, sería entonces. Ando buscando, vamos a ver. Sería Ulises y. Ok, Emerson, usted elíjala. A su compañera. Ok. Imelda. Ok. Okay, I'm waiting. Estoy esperando. Vamos, Emerson. Uh-huh. And is there something do you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have the reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information for the some customers. That's interesting. Okay, good. That sounds interesting. That sounds interesting. All right. Look. Yeah, okay. How to use have to and need to. Eso estamos viendo hace poquito. Okay. Dice verbs to express obligations or need. ¿Cuál de los dos expresa obligación? Vamos a ver. ¿Cuál? ¿Es have to or need to? Have to. Have to, yes. Have to expresa una obligación. Y una necesidad es I need to. ¿Ok? Por ejemplo, have to prepare a document for my boss. Have to or need to prepare a document for my boss. Ambos pueden ser posibles. Solo de que depende del contexto, ¿verdad? Imagino que su jefe le dijo, Eulalio, escríbeme este reporte para mañana. Oh, entonces es un have to. Ajá. A menos que te dice, bueno, tengo que escribir esto. I need to prepare. ¿Ok? Necesito preparar este reporte. Y el otro es,
tengo que escribir este reporte. Y el otro es solamente necesito. Ok. Ahorita entonces vamos a trabajar en la página 20, ¿qué? 27. Vamos a trabajar en la página 27. Todos estamos trabajando en nuestro libro. Ahora sí, en caso de que la señal se vaya, pues ya sabemos lo que vamos a estar trabajando. Ok, go to page 27, student manual, y dice, write about something you have to or need to do this day. ¿Cuándo? Por ejemplo, usted me dice, dígame una obligación que tienen que hacer. Una obligación que no la hayan mencionado, pero saben que es una obligación que tienen que hacer. During a meeting, Monday, at 9 a.m. I have to or I need to? I have to pay to proveedor. No sé cómo se dice. Provider. I have to pay provider. To the providers o the suppliers. En este caso puede ser provider o suppliers. Yeah. Suppliers. Supply. Okay, suppliers. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Every week. Every is Friday. Okay, on Friday, ¿sí? On Friday. ¿A qué horas? On Friday, 2 p.m. At 2 p.m. At 2 p.m. ¿Dónde? En San Salvador. Ok, ahí está. Miren. Aquí está el ejercicio, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer ustedes es lo siguiente. Déjenme hacer lo más grande esto. Ok, vamos a ver. No. Piensen en sus tareas que tienen que hacer, por favor, y pues me trabajan en esa parte. Miren este ejemplo que yo estoy haciendo acá. Douglas, en su empresa, él tiene que hacer esto, digamos. ¿Ok? Supongamos que lo tiene que hacer. Él dice, I have to pay to the suppliers. ¿Cuándo? Aquí dice, ¿cuándo? On Friday. What time? At 2 p.m. ¿Dónde? In San Salvador. Así que vamos a hacer eso ahorita, por favor. Quiero que me escriban por lo menos 3 oraciones de lo que ustedes tienen que hacer. Me tienen que decir cuándo tienen que hacer esa actividad, a qué hora y dónde. Ok, miren el ejemplo que yo les dice. I had to pay to this. Yes. The word cotization está bien dicho, cotization. En este caso, ¿usted se refiere a qué? A cotización. ¿A cotización? Uh-huh. Va, déjeme revisar porque ahí sí usted me agarró en curva, ¿ok? Ok, déjeme y yo le investigo. Vamos a ver, sería cotización de producto, ¿verdad? O de servicios. Gracias. Ok. Vamos a ver, ahorita le investigo. What? Mientras tanto, sigamos escribiendo las otras oraciones y ya le responde en un momento, Douglas. Uh-huh. Okay, thank you. Serían solo 3 oraciones. Uh-huh. Okay. Okay. Douglas, ¿se encuentra por ahí, Douglas? Sí, sí. Vaya, la palabra, en este caso, la cotización se refiere a... Usted necesita saber el precio, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, claro. Okay. Aquí bien tiene 2 opciones. La primera es, usted puede decir el sencillo, ¿verdad? I have to find the price. El precio. Find the price. Ajá. Of the product, ¿verdad? Okay. Uh-huh. El producto. Esa es la primera.
La segunda, igual. También podría ser, I need to, también. Okay, yes, okay. Exacto. Uh-huh. También puede ser, I need to, okay? Find the price. Okay, thank you, teacher. Vaya, thank you. Okay, vamos, son tres oraciones. Déjeme consultar. Hazel, ¿estamos bien, Hazel? Sí. Okay, ahí Carla. Vamos. Okay, good. Carla, ¿estamos bien o hay alguna consulta, Carla? No, yes, teacher, estoy bien. Okay, José Alexander. No, teacher. No, que. No hay problema. Ah, okay. There is no problem. Thank you. Jacqueline, ¿estamos bien, Jacqueline? Are we fine? Are we okay? Okay, teacher. Okay, thank you. What about you, Imelda? Tengan pena, por favor. Si necesitan ayuda, aquí estoy para ayudarles. ¿Estamos bien? Contrato, ¿cómo se dice? That could be an agreement. Un agreement. Ahorita se la escribo. No, agreement, sí, es, yes. Sí. Acuerdo o contrato. Un acuerdo, un contrato es un agreement. Ahorita se la escribo aquí. Agreement, ahí está. Ok, agreement, ya. Yeah. Uh-huh. Un contrato, un acuerdo, agreement. How do you say inventario? Inventario. Inventory. Uh-huh. Uh-huh. Ahorita se lo escribo. Uh-huh. O sea, ahorita aquí se lo voy a escribir. Ok. Inventory. 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 Ahí está. Ok. Inventory. Recuerda, están haciendo. Aquí también pueden ser cosas que you have to or you need to. Una de las dos. Ok. Vamos a ver. Douglas, are we okay, Douglas? ¿Estamos bien? Yes, yes, yes. Ok. Katiel, are we okay, Katiel? Yes, teacher. Ok. Emerson. Are we okay? Yes, teacher. Okay. Okay, good. Vamos a ver. Eduardo, are you okay, Eduardo? Okay. Veo que está ahí callado. No está en la en el rancho hoy. Estoy bien, no, estoy bien. Okay. Vamos a ver, Vladimir. Are we okay, Vladimir? Yes, teacher, yes. Okay, Bernardo. Are you okay? You've been quiet today. What's going on? Yes, teacher. I'm okay. There is a lot of noise. Okay. Okay. Estamos bien. Jancy, ¿estamos bien, Jancy? Jancy, Kelita. Sir, también podemos utilizar con I need to, yes, yes. Aquí dice las indicaciones, miren. Write about something you have to or need to do this day. También pueden pensar, lo principal es que piensen en su empresa para que ustedes digan, oh, ay, tengo que hacer esto o necesito hacer esto. Tal día, tal fecha y dónde. Vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Ya cuántas oraciones tienen ya? Ok. Ok, Douglas, I understand. Vamos a ver. Carlos Alberto, are we okay, Carlos? Todo bien, teacher. Okay, good.
Vaya, ¿cuántas oraciones llevan ya? ¿Ya terminaron de hacer esas tres oraciones? Tengo dos. Ok, good, good. That's good. Vamos. ¿Quién ya tiene tres? Who? What? Okay. José Bernardo. Okay. José Bernardo already had. ¿Quién más tiene tres? Además de Bernardo. I have three. Okay. Thank you, José. Thank you. Thank you, Jacqueline. Okay. También veo que Jacqueline has already finished. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, vaya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita que ya tenemos las tres oraciones, vamos a hacer lo siguiente. Ok, just let me check this one. Ok, perfecto. Vaya. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, como ya tenemos tres oraciones, vamos a compartir nuestras tres oraciones en grupos de cuatro. Ok, vamos a tener un grupos de cuatro y vamos a compartir nuestras oraciones. Ok, is that clear? Pero antes de hacer eso, voy a pasarles asistencia. Hoy sí, creo que ya se mejoró lo que es la lluvia. Eduardo. Present. Ok, Miguel Ángel. A Carlos Vladimir. Present, teacher. Uh-huh. José Alexander Hernández. Present. Good. Douglas Arturo. Ok. José Bernardo. Present, teacher. Ok, good. Emerson Ulises. ¿Sabes que ese profe dice que venía desde... What? What? Santana. ¿Quién? Who? ¿Quién? Va, por favor, le voy a pedir que tengan apagado sus... el micrófono. Excuse me. Apaguen sus cámaras, sus micrófonos, por favor, porque me puedo confundir con si alguien me dice presente, ¿verdad? Puede ser que no escuche, así que agradezco su colaboración. Gracias. No worries. Emerson. Presente, teacher. Ok. Katia Almairén. Present. Thank you, Katiel. Dalia Azucena. ¿Cómo está? Carla Eugenia. Present, teacher. Okay, good. Jenny Gabriela. Jenny Gabriela. No. Okay. A Ilcia Mariel. ¿Está Ilcia? No. Ok. Carlos Alberto Castro. Present, teacher. Ok. Yancy Kelita Olivares. Present, teacher. Ok, good. A Eric Giovanni Ramírez. Eric, no han ido Eric, ok. Hazel Sofía. Hazel Sofía. Present, teacher. Okay. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Okay. Jacqueline Vanessa. Present. Good. Brian Alexander. Okay. No está. Imelda Xiomara. Ok, good. Y Xenia Floricelda Guillén. Xenia. Present. Ok, excelente. Thank you. Bueno, vamos entonces ahorita a ir en grupos de cuatro. Ok, y vamos a compartir nuestras oraciones, las oraciones que acabamos de escribir. Ok, vamos a ver grupos de cuatro. Ok, perfecto. Van a quedar algunos grupos de tres. Mejor lo voy a dejar de cuatro, por si. Ok, cuatro o cinco. Ok.
Va, van a leer sus oraciones, por favor, acerca de las cosas que ustedes necesitan hacer o de las cosas que tienen que hacer. ¿Ok? Here we go. Hola. Hola. ¿Quién inicia? Me. Ok, si solamente tienen una, dos, o tres, o cuatro, o cinco oraciones, por favor compartirlas, ok? It doesn't matter how many you wrote, ok? ¿Sí? I have to make the argument Monday at 2 as deep as healthy. With the report on freedom. For in my office, I have to make call to apply Monday back in my office. Me. I have to visit all my clients of the day. I have to make 4 sales a day. I need to check the payments received. 3 p.m. in Santiago Manuel. And the last one, I need to practice English every day with my brothers at 11 p.m. in Sonsonate. Okay. Carlos. Falta uno, creo. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Is everything okay? Yes. Yes. Yo okay. Creo que Vladi. No, ya. Carlos falta. No sé si está ahí. Carlos, ¿se encuentra por ahí, Carlos? Sí, me falta. Vaya, esperen y pregúntenle a Carlos para que se conecte, por favor. Carlos, no deje a sus compañeros en el limbo, ellos están esperándolo a usted. Hello, hello, do you finish? Yes, we finish. Yes, teacher. Wow, you guys are very, very fast. Es que ese es el problema, cuando se quedan todos los buenos juntos, rápido terminan. Ok, solo denme un minuto, unos segundos, voy a monitorear los otros grupos y luego vamos a la principal, ¿ok? Ok, solo una pregunta, teacher. Mis oraciones en el lugar, no puse, digamos que un país, sino que como una ubicación en la empresa, no sé si está bien. Yeah, that's fine. Yeah. You don't need to mention a country. The question of it is like where, but it doesn't mean like a country. It might mean like in my office, puede ser en mi oficina,
It could be en el departamento de mercadeo, puede ser en el campo, puede ser. That's what I meant. Pero no significaba, okay. No significaba que iban a ser un país, ¿ok? Por ejemplo, in my case, I need to make phone calls. No, no, I don't need to make phone calls. I have to send emails at 8 o'clock in my office, see? At 8 o'clock every day in my office. So when I get to my office, I open my computer and I have to check my emails at 8 o'clock every day in my office, see? That's where, in my office. Okay. Okay. A menos que usted quiera explicar, ¿verdad? En Nicaragua, I had to do this. Or in the United States, I do this. Yeah, but it's not really necessarily. Okay. So just give me a couple of seconds. Voy a revisar los otros grupos y luego creo que terminamos. Okay. Bueno. Okay. Thank you. Welcome, Eric. Veo que se nos acaba de venir un poquito tarde. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Cuéntame. How was your activity? ¿Cómo estuvo su actividad? Cuéntame, por favor. Very interesting. What? Huh? How was it? How was your activity? Hello. ¿Qué tal estuvo su actividad? More or less? Okay, talking about more or less, ¿a quién le toca quedarse hoy? Creo que ayer lo mencioné. Ayer se quedó Emerson, hoy le toca quedarse a Katiel. Creo que a mí. Katy El Mairen, me parece, aquí está Katy El Mairen, así que a ella le toca quedarse los 10 minutos correspondientes, ¿ok? Mencionarle a los que están acá, por ejemplo, si usted es oyente, pues también usted tiene derecho a los 10 minutos para después de una clase quedarse y darle seguimiento, ¿ok? ¿Estamos ahí? ¿Okidoki? Ok, chévere, chivísimo. Ok, vamos. Les voy a compartir ahorita mi pantalla, porque vamos a trabajar en eso ahorita. Vaya, vamos a ver, José, uno por uno voy a tomar. Como ya ahora ya las practicaron, ya le dijeron a sus compañeros. Aquí hay tres cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, el ejemplo que yo les hice anteriormente fue, voy a hacerles uno muy, pero muy sencillo. I have to check my email. Ese va a ser el primero, sencillo. ¿Dónde o cuándo? Ok, sería every day. ¿A qué hora? 8 o'clock. Ok. ¿Dónde? My office. Ok. Entonces digo la oración. I have to check my email every day at 8 a.m. in my office. Ok. Vamos a ver, José. I have to organize the receipt of reports on Friday at 3 p.m. in Santiago Normal. Ah, ok. Wow, that's good. Vamos a ver, Hazel. What about you, Hazel? Have to call the clients to remember the payment anywhere. When? Every day. What time? Anytime. En cualquier tiempo. Okay. Yes. Okay, good.
Thank you. In my office. Okay, in my office. Okay. Carla. ¿Y usted, Carla? Recuerden, aquí puede ser have to y también puede ser need to. Cualquiera de las dos. I have to coordinate sales room audit of 7 a.m. in San Salvador. Okay, good. That's good, Carla. Good job. Vamos a ver, Eduardo. Eduardo. Hola. Are you okay, Eduardo? Hola. Sí, ¿me escuchan? Yes, yes, yes. Bien. Yes, sir. I have to pay bills. Where on the 30th? Creo que así se dice, 30, un 30. On 30th. 30th. 30th, ajá. El tiempo es of this month. 30th of this month. Mm-hmm. ¿Dónde? Online. Online, ok, good. Ok, Katiel, no sé si tiene alguna usted, Katiel. Mm-hmm. I have to visit my clients mm-hmm. weekly in the morning. Mm-hmm. Everywhere. Como dice, ¿dónde? Everywhere. ¿Verdad? In San Salvador. Ah, in San Salvador. Okay, okay, good. Thank you, Katiel. Thank you so much. Vamos a ver, Imelda. What about you, Imelda? I have to make the report on Friday mm-hmm. at 4 o'clock in my office. Okay, good, good, good job, Imelda. Thank you, Emerson. Okay, teacher. I have to do meeting in Monday at 9 a.m. in the meeting room. Okay, good. Thank you, Emerson. Douglas? Muy similar. I have to meeting every Monday at 8 a.m. and 10 a.m. Where? ¿A dónde? Where? In where? My office, Sonsonate. Okay, in your office, Sonsonate. Good, thank you. Jacqueline Vanessa Parrilla. I have come money on Monday at 9 o'clock in the office. Okay. Okay, good. Very good. Okay. Hazel ya me dijo la suya, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Hazel? Yes. Ok, Bernardo. Ok. I have to send samples on Monday at 11 a.m. to the United States. Wow, wonderful. Thank you. Vladimir, do you give me your example? Vladimir. Okay, okay. I have to schedule the work for the next day at 5 p.m. in my office. Oh, okay. Okay, good, good. Very good. Good example. Okay, vamos a ver. Yancy Kelita. Yancy, ¿tienes oración o ejemplo, Yancy? Yancy. Hola. ¿Tienes oración? Uh-huh. Yo traté de hacer una y puse I have 200 every. Okay. O sea, yo tengo que bueno, quería poner yo tengo que hacer domicilios todas las mañanas. Oh, me faltó poner to morning. Deliveries, okay? I had to do deliveries every morning, okay? Every morning. Okay, thank you. Guillén, Senia Guillén. Sí,
Xenia? Hello, Xenia. I have to visit all my clients of the day at 8 a.m. in your house. Oh, okay. In their houses. En la casa de ellos, ¿verdad? In their houses. Yes. Okay, good. Okay, good. Thank you. Creo que estamos bien ahí. Okay, muy, muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita como grupo, voy a habilitar acá que puedan compartirse pantallas. Okay, si ustedes pueden. Para que alguien escriba oraciones. Vamos a hacer dos grupos ahorita. Ok. Déjenme ver. Voy aquí a permitir compartir pantalla. Que todos puedan. Multiple participants can share. Ok, good. But, listen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. We are going to write sentences en grupos. Vamos a trabajar haciendo oraciones con need to, it, have to. ¿Ok? Si su grupo tiene que ser have to, you are going to type 10 sentences como grupo. 10 oraciones. Así que un grupo va a ser de have to y el otro grupo va a ser de need to. ¿Ok? Así que en este momento, pues voy a hacer dos grupos al momento ahorita. Ok, voy a hacer solamente dos grupos. Perfecto, son 7 integrantes. Van a haber 7 integrantes en cada grupo. En el primer grupo, el grupo de Imelda, José, Alexander, José, Bernardo, Carla, Vladimir, Xenia y Yancy, ustedes van a escribir 10 oraciones con need to. ¿Ok? Need to. O sea que el resto va a escribir have to. Como grupo, ustedes tienen que escribir 10 oraciones como grupo. ¿Ok? Entonces, cuando les toque presentarlas o leerlas, ustedes ya les di la opción para que puedan compartir pantalla y ustedes nos presentan las 10 oraciones. ¿Is that clear? Yes. Repito una vez más. El grupo de Imelda, José Alexander. Ok, José Alexander, José Bernardo, Carla Eugenia, Vladimir, Xenia, and Jency, you are going to write 10 sentences with need to. El resto va a ser el otro grupo y van a hacer 10 sentences with have to. Ok, así que vamos. Tenemos alrededor de 7 minutos. Sí, vamos a ver, son y 42. O sea que vamos a ir a regresar y 40 y, bueno, digamos 40, ¿qué? 49, por ahí. Así que estamos pendientes, por favor. Yo voy a estar revisando su trabajo para darles algún feedback, ayuda, if you need it. Así que nos vemos ahí. ¿Ok? Una, dos, cada uno. Va la primera. I need to drink water every day. Son 10, somos 7. ¿Quién va a anotar? Ah, ahí está ya. I need to drink water every day. Por cierto, también se me olvidó mencionarles que si ustedes quieren colocar negativas, está bien. Claro. Ok. Okay. También si ustedes quieren colocar a otros sujetos, por ejemplo, she, por ejemplo, we o they, ustedes pueden hacerlo. No solamente I. ¿Ok? Así que ahí estamos. Me. She needs to buy a new computer. Ahí está. Si pueden ver mi pantalla, compañeros, por favor. Hola.
No, no podemos ver tu pantalla. No. Bueno, no. Algo que se me olvidó mencionarles fue, como ustedes están van a hacer oración, ahora sí, ahora sí, viendo, está. Estamos viendo la pantalla de Emerson, ¿ok? Algo que se me olvidó decirles es que ustedes pueden utilizar, como van a hacer oraciones con have to, ustedes pueden hacer oraciones como, no solo I have to, I have to, I have to, puede ser they, puede ser we, puede ser she, puede ser, yes. También, okay. El otro que se me olvidó con mencionar. Con otro sujeto. Ajá, correcto, correcto. Lo otro que se me olvidó mencionarles es que también puede ser positivas, como I have to, o también negativa, que es I don't have to. ¿Ok? Así que los dejo, voy a estar monitoreando cualquier cosa, pues aquí estoy para ayudarles, ¿ok? Okay. We doesn't have to homework. No sé qué les parece. We are you sure it no. Doesn't? ¿Están seguros no, que es he, doesn't? Perdón, he. No, it's done. We have to. We done. Yes, we done. We have to do. We don't need to sleep late. Dos. Hay una en el chat. No, vale, ahorita la veo. Need to dance. I need to go on trip. Una más, basta. We don't have to. Pongámonos las pilas. Yeah. Sus compañeros solo les hace falta uno nada más. Al otro grupo solo le hace falta una oración más. Así que vamos, pilas, pilas. She has to write report. I have to, o no sé si alguien más quiere venir. Lo voy agregando, pueden revisarlo. Ok. Para avanzar. ¿Cuántas oraciones son? Seis. Yes. Ten. Yes. Y su otro grupo ya terminó, así que estoy esperando a ustedes, ¿ok? Vamos, vamos. Ok, vamos, un minuto más. Emerson, they have to go to school. I have to work every day. Ah, esa es una buena oración. I have to work every day. Mm-hmm. They have to go to school. Go to school. Mm-hmm. They have to go to school. He has to pay the bills. Yeah, muy bueno. Y usted todavía está en el trabajo, Alexander. Sí, usted. Este es un día largo. Como diría mi jefa, dice mi jefa que a veces cuando nosotros no terminamos el trabajo, dice mi jefa, que es porque no nos hemos organizado bien. And I'm like, no, it's not like that. It's just that there is a lot of work. Sí, esa es la explicación correcta. Ajá, yes. Okay, who is going to present the sentences? Who?
Okay. Ya luego sus compañeros están casi terminando, así que cuando una vez terminemos, alguien de ustedes va a explicar las oraciones, ¿ok? Ok. Mm-hmm. Ok. All right. Solo que no veo negativas. Oh, sí, solo, hay, solo, solo una. Sí, solo una. Only one. Ajá. Somos positivos. Es que somos positivos. No, that's good. That's good. So, a negativismo no debe de estar presente. And that's good. Ok, déjeme revisar al otro grupo y ya unos 15 segundos regresamos a la main room, ¿ok? Ya te vi. Ropa. Ok, vamos. Estamos entonces. 2, 4, 6. C-L-O-T-H-I-N-G. C-L-O-T-H-I-S. Ajá. C-L-O-T-H-I-S. I-S. Vale, vamos. Su grupo, el otro grupo ya terminó, así que son 10 oraciones. Yo veo solo 6, creo. I-N-G, don Merson. En vez de es I-N-G. No, así es. Clothing. La clothing es como el tema. Clothing en general. Pero ya cloth es como ya un poco más específico. ¿Qué tipo de cloth? Puede ser winter cloth, summer cloth. Pero clothing es en general todo el tipo de ropa. Va, así que pónganse las pilas, nos vemos en un minuto por allá. Tiene que ser ropa porque es toda la ropa. Okay. Okay, how was it? You guys finished very good or very early. ¿Terminaron temprano? Yes or no? Okay, vamos del grupo de Hazel. Vamos Hazel, ¿quién es su representante? No sé quién es representante. Emerson. Pues Emerson, porque la tenía en la pantalla. Pero, ¿dónde está Emerson? I don't see Emerson. I don't see him. Se fue, los dejó sin las oraciones. No, ya va a venir. ¿Dónde está Emerson? No se la llevó. Está ya. Ya llegó. Dijo Emerson, solo me voy a ir. Ah, ahí está. Ok, Emerson, go. El grupo lo seleccionó, dice, así que le toca. Vaya, vamos. Ok. The first sentence is, we don't have to do the homework. Can you share the screen, please? Mm-hmm. Please. Mm-hmm. Screen. No va a decir que la borró, ¿verdad? Cuando nos salimos del room, se borra la pizarra. Uh-huh. Ajá. Pero tomaron una captura. Puedo compartir. Uh-huh. Sí, la mandé al grupo. Ok, perfecto. Uh-huh. La segunda es, they have to go to the school. Uh-huh. La siguiente es, she has to write a report. The following, he has to pay the bills. Mm-hmm. And I have to work every day. Do you have to wash the clothes? Oh, okay. It's the last. Okay. But, okay, thank you. Next group, Alexander's group. Yo creo que Emerson,
se le borran porque ustedes escriben en la pizarra de esa breakout room. Si ustedes escribieran, como digamos, en otro documento aparte, como en Word, por ejemplo, no se le borraría. ¿Ok? Es una sugerencia. Ok, okay, teacher. Lo haremos la próxima. Ajá. Ok, Emerson, José Alexander, ¿quién va a presentar? ¿Usted o alguien más? Yo ya estoy presentando. Ok, good, go. Ajá. Okay. First, I need to drink water every day. Mm-hmm. Two, she needs to buy a computer. Mm-hmm. Three, she needs to check the payments received for the day. Four, I need to eat some food. Five, you need to do more exercise. Six, we need to practice English every day. Seven, I need to do my homework. Eight, we don't need to sleep late. Nine, I need to dance. And 10, I need to go on trip. Oh, okay, good, very good. Okay, excellent. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, as you can see, these are some simple examples about need and have to. All right, so thank you. Thank you so much for participating. We have 4 more minutes to go. Y ahora, pues, simple y sencillamente, lo que vamos a hacer es, you are going to, okay, vamos a ver. Do you have a favorite colleague? Un ejemplo, ¿tienen algún buen colega que ustedes lo admiran? ¿Qué es su amigo o su amiga? ¿Colega en su oficina? ¿Sí? Yes, va. Si no lo tiene, aunque sea alguien, por lo menos hay alguien. Va. Me van a escribir una oración con have to and need to de acerca de él o ella. Si es he, sería he has to. Si es she, puede ser she has to. Sería una con have to y la otra con need to. No de ustedes, porque ya estuvimos hablando de nosotros. Ahora vamos a hacer una oración de un colega o una colega. Si le quieren poner nombre, póngale nombre. Si no, pues identifiquémosla como he o she. ¿Ok? Y le escriben en el chat. Y con eso terminamos. ¿Qué hace él o ella? ¿O qué necesita hacer ella o él? Ok, detengo a José Alexander. Good. José Alexander says, she needs to sleep early. She doesn't have to organize. Organize what? Organize meeting. Ok. Thank you so much, Alexander. So esperemos un momentito and then we can go. Ok. All right. Vamos a ver, Vladimir. He has to write report. Mm-hmm. He needs, Vladimir, don't forget, como es el caso de él, sería he needs, él necesita, he needs, con la letra S. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver, Jacqueline says, she has to eat fruit every day. Ok, vamos a ver, ok. Good. Vamos a ver, Bernardo. The same, Bernardo. Como en este caso estamos hablando de él, el verbo llevaría una letra S. He needs to teach me a lot of process. Ok. Let me see, Emerson. He has to improve. Ok. His attitude. En este caso, como estamos hablando de él, sería his. Ok. He has to improve his attitude. Ok, ¿qué más? En este caso, Vladimir ya se puede ir porque Vladimir ya lo hizo. Ok, goodbye, Vladimir.
También, vamos a ver. Vamos a ver. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow, Vladimir. ¿Quién más? ¿Quién más? José Bernardo, he has to be more patient. Yes, Bernardo, thank you. I will see you tomorrow, Bernardo. Vamos a ver, Hazel. He needs to wash his hands. He has to repair a motorcycle. Good job, Hazel. I will see you tomorrow. Bye-bye. Vamos a ver, bye, Katiel. Okay, good night. Vamos a ver, Katiel. She needs to drink more water every day. She has to send. Okay, good. Katiel. Vamos a ver, Jackie. Una más. She needs to clean the house at the weekend. Thank you, Jacqueline. I will see you tomorrow. Bye-bye. ¿A quién más? Vamos a ver, Xenia. She needs to drink very water. And she has. En ese caso, Xenia, no es haves, sino que es has. Porque el verbo es irregular. Has. Vamos a ver, ¿quién más? José Alexander. Yes, José Alexander. Yes, yes, yes. I'm sorry. Okay, I will see you tomorrow, José Alexander. Bye-bye. Vamos a ver, Emerson. Bye. She has to make... Make, sin ese, Emerson. She has to make a presentation for her client. Good job, Emerson. Thank you. I will see you tomorrow. Vamos a ver, Douglas. He has to call. Okay, good night. Thank you for coming. Douglas, he has to call to Global Service. Very good, Douglas. Good job, Xenia. Good, good. Good night. She, good night. Vamos a ver, Xenia. Good, Carla. She has to improve her way of treating people. Good job, Carla. Thank you. I will see you tomorrow. Vamos a ver, Kelita. He needs to check inventory. See you. Vamos a ver, Eugenia. See you. Okay. Jency, he needs to check inventory in system. Okay, good. Imelda, ya me dio la suya, Imelda. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Imelda? Ok. Oh, oh, ok, lo siento, no había leído la suya, pero aquí la estoy viendo ahorita. He needs to go on vacation, ok. Imelda, he needs to go on vacation. Ok. And she has to eat vegetable. Ok, yes, good job. Ok, thank you. Vamos a ver. Thank you, Imelda. Thank you so much. I will see you tomorrow. No sé si Brian tiene alguna oración. Good night. Okay, good night. Si no me quedo con Katiel. Brian. Hello, Brian. ¿Tiene alguna oración? Hola, hola, Brian. Ok, Brian, el día de mañana por la mañana me voy a comunicar con usted a través de WhatsApp. Así que estése pendiente porque necesito hablar algo con usted urgentemente. Ok, thank you, Brian. I will see you tomorrow. I will talk to you tomorrow. Ok, Katiel, how are you today? Fine. Fine, fine. Ok. Yes. Se comunicaron conmigo los de inglés corporativo y me decían que usted iba a ser oyente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ahora? No, o será que me confundí? Creo que es alguien más, no es usted, ¿verdad? Uh-huh. Ilse, no, creo que. Creo que no, es Ilse. Kelita, algo así. Ah, ok, ok. Ok, so never mind. Uh-huh. Ok, Katiel, en estos 10 minutos me gustaría, porque son 10 minutos, o hasta las 10:10, si hay algún tema que usted está todavía que no le ha quedado muy claro, pues ahorita puede ser el momento, le damos un repaso juntos para que le queden claro. Pero antes de eso quiero preguntarle, ¿cómo va con lo de la plataforma? Uh-huh. Bueno, los de esta semana sí no los he hecho. Ok, creo ok. Mañana. Exactly. Ustedes tienen hasta el viernes en la noche. El viernes pueden trabajar en la plataforma para que yo les pueda utilizar, actualizar sus notas. Ok. Ok. So, no sé si hay algún tema que, de los que hemos visto so far, that is a little confusing for you, or that you have some problems with that, para que lo podamos repasar ahorita. Ahorita se lo quería preguntar, por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, en los cuando ocupa el para terceras personas en she has to, o sea, está poniendo el para terceras personas el has, ¿verdad? Exactly. Uh-huh. But, pero digamos cuando ocupa el verbo ahí ya no tendría que llevar, digamos, el verbo
en forma, en su forma regular. Vale, perfecto. O sea, ya no le... Vale. ¿Cuál verbo quiere que trabajemos? ¿Con el have o con el need? Which one? En el caso de has to. Okay, o bueno, to. Para los dos casos. Vale, agarremos. Que si para los verbos, o sea, le tiene que agregar siempre la S o siempre sería en su forma básica. Okay. Look, I need to take a shower, right? The positive. The negative. ¿Cómo sería el negativo? I don't need. Okay, muy bien. Okay, este es con I, ¿verdad? Con I. Pero, ¿qué si el sujeto fuera she? En positivo sería entonces she needs. Ajá, good. She needs to take a shower. All right? Ahora bien. Entonces el verbo ahí está en su forma. Ajá, correcto. O sea, sin agregarle la S. Correcto, aquí está. She needs. Estamos bien. Ahora bien, en el negativo, aquí hay un pequeño cambio. Miren. She doesn't. Ahora mire lo que le pasa al verbo. Take. Needs. Need to take. Yes. Porque está usando la auxiliar. Exactly. Yes. Por ese motivo, yo no le agrego ese. Because I'm using the negative, the auxiliary. All right? Y eso pasa lo mismo con he and she and it. Ahora para bien. Las correcto, correcto. Ahora bien, ¿qué pasa con have? Primero que nada, have, como lo expliqué, have es un verbo irregular. Los verbos irregulares no siguen la regla del mismo que le agrego en tercera persona la letra S. Es decir, para I, you, we, and they, siempre va a ser have. Siempre. ¿Ok? Por ejemplo, I have to, ¿qué? Finish this report. Por ejemplo, ¿verdad? Va, chévere. Ahora bien, ¿qué pasa con tercera persona? Con he, especialmente este verbo. Como es irregular, bueno, usted dice, se dice que en tercera persona solo le agregamos al verbo la letra S, ¿verdad? Esa es la regla, ¿verdad? Pero en este caso, el verbo have es un verbo irregular, entonces no sigue la regla que o le agregamos S. En este caso es has. Y usted me puede decir, ¿y cómo hago para saber qué verbo es irregular y qué verbo no es irregular? Aquí solo tiene una opción y la opción es memorizárselos. ¿Ok? Lo bueno es que poquito a poquito usted los va a ir adquiriendo. ¿Ok? En este caso sería, she has to finish this report. Ahora bien, vamos arriba con el negativo. Lo mismo, ¿verdad? I, you, we, they. ¿Cómo sería el auxiliary for el negativo? Don't. Yes. Don't. Don't have to finish this report. Va, ahí estamos. Ahora vamos hacia abajo con el negativo. She, he, it. ¿Cuál sería ahí el auxiliar negativo? Doesn't. Exactly. Good job. He, she doesn't. Have. Have. Yes. Mire. This report. Ahí está. Mire. Como lo mismo,
lo que siempre les digo, el doesn't o el auxiliar negativo le quita el poder al verbo. Todo lo que, como lo habíamos conjugado el verbo, ese dice, no, 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 tiene que volver a la forma original. Ok. Ok. Y ahí entramos ya. Okay. No, no sé si esa era su consulta, ¿verdad? Sí, sí. Mm-hmm. Ah, ok. So, ¿le ha quedado más claro ahora el tema? Sí. Ah, ok. Very good. No sé si tiene otra consulta, Katiel. No, por el momento no. No, ok. So, if you don't have any other question, yo espero verla el día de mañana a las 8, ¿ok? Ok. Okay, thank you. Have a wonderful night, Katiel. I will see you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care.